Bueno, muchachos, bienvenidos al PES6 Mundial Sub-20 2023. Mundial que se está disputando en estos momentos en territorio argentino. Y solo trae a los equipos que participaron, a las selecciones que participaron en este campeonato del mundo. No trae más, y eso me parece perfecto. Entonces, aquí están las selecciones que participaron de este campeonato. En ese momento están Italia, Corea del Sur, Uruguay y Israel en las semifinales. Entonces vamos a jugar un partido Colombia contra Italia. Lastimosamente perdió Colombia. Mal planteamiento del entrenador Héctor Cárdenas. Aquí están los estadios. Malvinas Argentinas, Bicentenario en San Juan, el Diego Maradona en La Plata, Santiago del Estero. Vamos a jugar en el Diego Maradona. Puerta Torres, Cabezas, Yasser Asprilla, Óscar Cortés. Es calidoso. Uy, pero las habilidades de los colombianos las dejaron pésimas. A ver, Óscar Cortés, el goleador de la Copa del Mundo, terriblemente malo. Dejaron bien a Juan Pablo, digo, al hijo de Juan Pablo Ángel, que dilapidó un montón de ocasiones de gol en toda la Copa del Mundo. Vamos al fútbol. Qué gran edición. Felicitaciones al amigo Feli de Argentina, creador de este espectacular parche. De Félix, que tiene una particularidad: el último partido jugado en esta cancha, bueno, el partido arrancó el 2 de mayo y terminó el 13. Ah, pero a ver, que fue el partido más largo del mundo, ¿no? Pero claro, ¿no? Claro, el corte. No, como el penal más largo del mundo, no. O el puesto, no. No, 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 no. Ahora sí, señoras y señores, ya están jugando la primera parte. Me deja mandarle saludos, sí, a Ludmila, a Tatiana y a Lucas de parte de Tenis. Recuperaba la pelota. A ver, ¿dónde llegará el envío, señores? Me gusta esta. Quiero quererte.
Brasil, yo soy así, de abajo soy, de la cabeza siempre voy. La banda está, el planeta, ¿a dónde vas a ir con vos? La pelea tenemos que ganar. Domingo de Pascua, 14:45, Cristal Fuera Ferro. Encare, a ver, encare. A ver, ¿dónde llegará el envío, señores? ¡Se me mata el arco! ¡Fuera! ¡Afuera! Presidente de Brasil, el presidente de la Conmebol, en el palco mirando, observando el partido. ¡Pleno centro! ¡Gol! Y el centro atrás. De Oscar Cortés, por desgracia, de ese. Y después tiene tanta mala suerte, porque el rebote termina dentro de su propia... Vaya, pero evidentemente toda la virtud. Encare, va, encare. Hola Julián, el abrazo también para Héctor, buenas tardes para ambos. Salvar un equipo que no viene del todo bien, ¿no? Pero una tarde ayuda, ¿no? Señor, está bárbaro para jugar al fútbol. No hay nada más lindo que un partido de fútbol.